¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? ¿Listos ¿Cómo estás, para empezar la jornada? Estamos listos. Ok, amigos televidentes, como les habíamos comentado, hoy estamos realizando un tour gastronómico turístico y nos vamos con dirección a Villa Tunari. Vamos a hacer una parada ahí, luego vamos a continuar para llegar a un parque bastante temático que es Lincoln Park Resort. Pero nuestra primera parada es en... en la represa de Corani. Nos encontramos y ustedes pueden ver, tenemos la oportunidad de presenciar lo que es el rebalse, que no se da en todo el año. Sin embargo, es un lindo lugar en donde vamos a poder en esta ocasión hacer. ¿Qué preparación, Emilio, nos tienes para hoy día? Bueno, un poquito por las características del lugar, nos animamos a hacer un ceviche. Con las disculpas del caso, sobre todo a los hermanos peruanos expertos en gastronomía, vamos a hacer un ceviche, pero lo vamos a hacer un poco a nuestro estilo, pero sobre todo utilizando productos locales. Es decir, no tenemos, por ejemplo, acá el limón ideal para un ceviche clásico, ¿no es cierto? Pero lo que producimos es algo parecido. Y nosotros encontramos acá, en el mercado de Colomi, porque, por cierto, a pocos kilómetros está la ciudad de Colomi, hay un mercado grandísimo, ¿no?, que de acá lleva todo lo que es el locoto, zapallo, haba y muchísima papa. Y también limón, pero el limón que puse por esa zona es esta, que no es muy ácida como quisiéramos, pero la ventaja es que tampoco tiene semillas. Por lo tanto, no hay el riesgo de que nuestro ceviche salga picante, ¿no? Entonces, tenemos el jengibre, ajo, los camotes también, que es producción local, ¿no? Y bueno, vamos a acompañar también con choclo. Y no puede faltar, ¿no es cierto?, la cebolla, el cilantro, la sal, los comeruchos que llamamos, o los ajicitos, que son de colores, para que le dé ese toque de picor, ¿no? Y en cuanto a proteína, tenemos acá un paiche. El paiche es un pescado blanco, de aguas dulces, sobre todo viene de la Amazonía, pero es lo que más tenemos a la mano. Sin embargo, acá hay otros pescados como la trucha, el pejerrey, pero estamos haciendo con lo que tenemos a la mano. Entonces, nuestro primer paso va a ser cocinar los choclos, así que, por favor, ayúdame con eso. Perfecto. A cocer los choclos. La recomendación siempre es partiendo de agua caliente, ¿no? Y tarda en cocer máximo una hora, dependiendo. La idea es que sean tiernitas, ¿no? Y mientras yo voy trabajando con el pescado, Alejandra, a ver, coméntanos un poquito. Tú nos traes un elemento que en el caso tuyo no falta, ¿no? Exacto. Y estábamos hablando de café, ¿no? Yo, sabiendo que íbamos a venir justamente acá a Corani, y el clima, como es un poco templado, frío, sin embargo estamos cómodos, decidí traer un cafecito. Este es un café especial que me regaló justamente mi cuñada. Mandamos saludos a Diego y a Karencita. Ah, y bueno, que están en Santa Cruz. Exactamente, están en Santa Cruz. Probablemente nos encontremos allá en Villa Tunari. Esta es una variedad de caturra, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Justamente nosotros, estos tipos de cafés los pueden encontrar en Santa Cruz, son variedades bolivianas. Este es de la región de Samaipata, es un regalo, entonces lo vamos a probar. Acá tengo mi pequeño molinillo y vamos a empezar. Por cierto, se te cayó la manija. Mil gracias. Ahí está. Mire, aclararles que yo estoy haciendo unos cortes en láminas, ¿no? Así como lo pueden apreciar, para luego cortarlos en unos cubos. Y es muy práctico. De hecho, también queremos saludar a todo el equipo, a la organización de los guías turísticas, ¿no?, los agentes turísticos. Algunos de sus dirigentes están acá, vamos a conversar enseguida. Ahí están algunas que nos han esperado con algunos elementos, como los ingredientes, la mesita, la parte logística, como siempre acostumbramos, ¿no? Nosotros siempre tratamos de interactuar con los actores principales, ¿no?, en esta oportunidad. Alejandra, ya lo decías tú, este es un atractivo turístico, ¿no? De por sí, la naturaleza ya es un atractivo turístico, tal cual. Pero en esta época, justamente, con el rebalse del agua, aquí hay un peinado, si vale, un espejo natural a base del rebalse, y es bastante, es único, la verdad, y la gente se da cita. Estamos a pocos kilómetros de la ciudad de Cochabamba, muchos vienen del valle, muchos vienen de este Oruro, para disfrutar de estos paisajes. Entonces, aprovechamos para invitarlos, ¿no? Y mientras tanto, yo, como ustedes pueden apreciar, ya estamos cortando el pescado de esta manera, y vamos a hacer con toda la pieza absolutamente de la misma manera. Ahora, Alejandra, ¿qué estás haciendo en este momento tú? Pues estoy moliendo el café. A los que son amantes en cafetería,
¿Ya? Y obviamente a los que son expertos en el área saben que se disfruta mejor el café cuando tenemos en grano y su molienda es al instante. En este caso tenemos una molienda casera, así que vamos a sacar fuerza en el brazo mientras molemos. Es bastante práctico, útil este tipo de herramientas que nos permiten realizar nuestros cafecitos en el campo y hoy lo vamos a disfrutar. Ya tengo mi termito con agua caliente. Vamos a hacer una manera casera donde vamos a dejar en reposo y luego vamos a degustar. Algo interesante de los cafés que podríamos mencionar son las notas que podemos encontrar al final de acuerdo a la variedad, ¿no? Vamos a encontrar notas desde cítricos, chocolate, algunos etcétera. Frutos rojos también, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Bien, perfecto. Bueno, el siguiente paso es justamente trabajar ahora con la cebolla. Pero mientras tanto, les vamos a compartir estas imágenes a través de sus pantallas porque es único este paisaje. Ahí les damos con producción. ¿Qué les ha parecido? Impresionante, ¿verdad? Visiten Colombia, visiten, lleguen acá a la represa de Corani. Ha transcurrido el tiempo, tenemos los choclos totalmente cocinadas, ¿no? Vamos a aprovechar en la misma olla, ¿no es cierto? El mismo agua para cocer el camote. Entonces, ahora toca trabajar con la cebolla. Mientras tanto, vamos a conversar con uno de los dirigentes acá para conocer un poquito algunas particularidades. Y bueno, nos va a tocar conversar con Víctor Solís para un poquito conocer más a detalle respecto a otros atractivos. Además de la represa, hay unas cascadas que las vamos a conocer después. Pero a ver, ¿de qué se trata, estimado Víctor? Coméntanos. Pero también quisiéramos conocer cómo llegar acá de Cochabamba. ¿Hay alguna línea? ¿A qué tiempo estamos? ¿Qué ofrecen ustedes como actores turísticos? ¿No? Si ofrecen hospedaje, si hay alimentación, hay refrescos, ¿qué ofrecen? Quisiéramos saber un poco más sobre esta información mientras yo voy cortando las cebollas en unas julianas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi estimado Emilio. Nosotros aquí nos encontramos en el municipio de Colón y estamos a distancia de 45 kilómetros de Cochabamba, casi ya a una hora de viaje. Tenemos el Transmixto, Transrosario, para que se vengan de 16 de julio, ¿no? Ya, allá sí, de la ciudad sí. De Cochabamba. Ya. ¿Ya? Y aquí nos encontramos, primero tenemos allá en kilómetro 70, donde conocido como La Barca, ¿no? Ahí tenemos un paseo de lanchas, de yates, ahí tenemos atractivo de turístico. ¿Ya? Y también tenemos ahí a unos pocos pasos atractivos turísticos de que es la gastronomía y la cultura y todas esas cosas tenemos ahí arriba. Ahorita recién hemos promocionado la anterior. Y pasando tenemos el castillo. Castillo Blanco, que han pasado. Y ya llegamos aquí a la represa, que es un subcentral afectado Lago Corani, se llama el nombre de esta organización, ¿no? Aquí ofrecemos pescado, pescejay, y la trucha y otras variedades, comidas de lugar. Si alguien nos ha visitado, si han disfrutado, pueden venir de toda Bolivia, de los 9 departamentos, y pasando el Corani, a unos 10 minutos de caminata en auto o 20 minutos a pie, tenemos la cascada. Ahí ofrecemos la cascada Goripaila, la cascada del amor, también Laguna Turquesa. Ahí, después de esto ya vamos a ir, le vamos a mostrar. Eso sería mi querido Emilio. Ya, listo, ahí estamos escuchando un poco la propuesta sobre otros atractivos turísticos. Entonces, hay mucho para conocer, para disfrutar de la naturaleza, pero también de la gastronomía. En esta oportunidad estamos cocinando un ceviche, ya lo hemos dicho. Alejandra, ¿cómo va con el café? A ver, dime tú, miren acá, ya tengo mi molienda. ¿Ya? ¿Qué tal?
Se siente, pues es clarísimo, ¿no? El café fresco. El café fresco, cuando yo digo café fresco, me refiero a recién molida, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, a ver, adelante. ¿Qué más te toca? Simplemente vamos a poner en nuestra tacita. Hoy no tenemos nuestra taza medidora, nada, así que vamos a hacer, como los gastronomos decimos, al ojo. Claro que sí. Vamos a calcular. Y por último, nuestra agua hervida, ¿no? Ya. Es importante también que nosotros tomemos en consideración las temperaturas. Sin embargo, ahora estando en el campo, en el ambiente, a la naturaleza, lo vamos a hacer de manera muy artesanal. Esto, si ustedes se pueden fijar, lo voy a dejar que repose simplemente para que nuestra molienda de café asiente y luego vamos a degustar un delicioso café. ¿Tú qué sigues haciendo, Emilio? No necesitamos filtrar en este caso. No lo vamos a filtrar, simplemente vamos a dejar que asiente porque es de una manera muy casera, artesanal. Ahora, si tuviéramos las siguientes herramientas, tal vez para la próxima oportunidad podemos traer otras cositas. Claro que sí. Perfecto. Bien, yo tengo la cebolla cortada en este corte, así juliana, ni muy gruesa ni muy delgada. Y lo que vamos a hacer es dejarla en reposo en agua, ¿sí? Perfecto. Acá un par de minutos. Mientras tanto, Alejandra, por favor, te pido que me ayudes con el limón. Claro que mientras sí. Yo voy trabajando con el ajo. De hecho, el ajo es otro de los ingredientes importantes para esta preparación. Con unos 3 dientes yo veo que es suficiente, ¿no? Tenemos ahí aproximadamente 1 kilo y depende mucho también de los dientes. Yo, es más, estimo que 2 dientes va a ser más que creo que va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, hacemos una molienda con el ajo. Ah, acá una recomendación les comparto. Si notan ustedes que el ajo está un poco ya maduro, ¿sí? Es importante sacar lo que es el corazón, ¿no? La parte del centro. Entonces, en muchas recetas finas, ¿no es cierto? De hecho, es un requisito, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, si hacemos un chorizo artesanal, natural, saquemos esta partecita, ¿no? Es como un huesillo, ¿no? Es como un diente filoso. Esa parte es lo que hay que obviarla para evitar de que nuestras comidas estén muy, muy fuertes a ajo. Exacto. Entonces, en este caso, hacemos a un lado. Y acá lo único que me toca es hacer repicado para tenerlo prácticamente como una pasta, ¿no? Así súper, súper finita. Y recomendar también que es importante consumir los alimentos en su estado natural por los beneficios que estos nos pueden dar. Ahora que estamos con el tema de los resfriados, etcétera, el ajo, el jengibre, son alimentos increíbles y tienen nutrientes muy buenos que benefician justamente para aumentar y mejorar el sistema inmunológico, ¿no, Emilio? Así es. Entonces, de hecho, vamos a combinar con un pedacito también de jengibre. Perfecto. ¿No? Entonces, claro, este ceviche, por ejemplo, no va a tener la leche de tigre, ¿no? Que es parte vital también de esta preparación. Porque pasa, necesitamos una licuadora, pero no deja de ser ceviche, solamente consumo de limón. Y el resto de los ingredientes, tenemos acá un excelente ceviche. Bien, ahora vamos a terminar de moler y mientras tanto yo les dejo acá nuevamente con algunas imágenes para disfrutar de estos paisajes maravillosos. Ale, ¿cómo lo ves? El clima genial, trabajar, cocinar. Sí. O sea, la verdad para mí es una constante vacación cuando hacemos estos trabajos, porque conocemos maravillosos lugares, pero también sobre todo conocemos gente que valora nuestro trabajo,
de las mismas que aprendemos muchísimas cosas. Y este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El sonido del agua que cae te relaja, ¿no? Te desconecta de la actividad urbana, lo cotidiano, el estrés. Entonces, es muy bonito. Mira, yo he picado el ajo, he incorporado sobre el pescado. Vamos a poner también acá un poco de jengibre. Ya vamos a pelar esto. Algo que quiero compartir con ustedes. Para pelar el jengibre, en vez de pelar con cuchillo, siempre es mejor pelar con la cuchara, ¿no? Exacto. Entonces, solo sacas la cáscara. Y en cambio, con el cuchillo vas a tener que sacar un pedazo más de la materia prima. Entonces, y se pela además con mucha facilidad, vean ustedes. Bien, tengo acá el jengibre pelado y voy a también cortar de la misma manera, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño de todas maneras. Para mí es suficiente este tamaño. Ahora sí, Alejandra, te escuchamos. Y mencionar, ¿no?, un poquito también estos tips y todo. Para nosotros estos viajes es un constante aprendizaje que hacemos. Aprendemos de la gente, aprendemos los desafíos que nos dan los ambientes, porque a veces tenemos que ingeniárnoslas, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Para terminar de cocer los camotes, estamos cubriendo nuestra cocina porque hay un poco de viento acá. Exacto. Y bueno, mira, Emilio, no tenemos que dejar reposar mucho tiempo. Aquí ya tengo, si ven, las impurezas han quedado en la parte de abajo. Vamos a hacer la limpieza. Vamos a quitar la superficie y listo. Ahora, en casa pueden usar también un filtro, ¿no? Un filtro finito. Hay ahora filtros específicamente para utilizar, para filtrar los cafés. Pero, como tú bien lo has dicho, a veces nos toca trabajar o utilizar con lo que tenemos a mano. ¿Qué dices, Emilio? ¿Quieres degustar? Por favor. Pero ¿sabes qué? Voy a lavarme un poquito las manos, porque... Aprovechando el agua natural. No, lo que pasa es que ahorita está todavía el aroma a ajo, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar la pureza que nos ofrece el café. Boliviano. Ese aroma, ¿no es cierto? Un súper, único. Y definitivamente este café tiene un toque, ¿no? Sí. Sus notas que nosotros podemos sentir justamente entre arándanos, pasas. Súper, excelente. Bien, mientras tanto, ya tenemos también el jengibre. Vamos a incorporar a nuestro recipiente principal, porque acá es donde vamos a cocer, en este caso, curtir. Hola, ¿cómo están? Buen día. Le echamos un poquito de sal, ¿verdad? Y mezclamos acá. Préstame una cucharita, por favor. Claro que sí. Ahí está. Mezclamos y acá es donde vamos a ponerle ahora, incorporar el zumo de limón. Para ello tenemos acá nuestra exprimidora, vamos a utilizar. Acá ya tengo los limones cortados. Perfecto. Ahí se va la primera. Vamos a poner, por favor, la cáscara ahí. ¿Quieren hacer un ceviche? Ya les había mencionado, utilicen el limón sutil, cáscara amarilla, delgada y con las semillas. Nosotros estamos utilizando, pues esto es lo que teníamos, es lo que nos da en esta oportunidad. Y como decíamos, usamos lo que está a mano. Entonces aquí vamos mezclando. Yo aprendí de Roberto Madrid, aprovecho para mandar saludos hasta Lima, Perú, a Roberto Madrid, uno de los mejores cevicheros de los años 2017. Entonces, y él me enseñó de que el ceviche no debería curtirse, no debía estar mucho tiempo en el limón, ¿no? Entonces, básicamente pide el comensal y se prepara en ese momento. Ahora nosotros nos toca simplemente ya esperar a que repose, ¿no? Tiene que pasar aproximadamente unos 15 minutos a 18, dependiendo mucho del grado de acidez que tenga el limón, ¿no? Eso determina básicamente el tiempo y también va a determinar el grosor del corte. Como ustedes han podido apreciar, son cortes delgadas, pequeñas, entonces también vamos a obtener más rápido el resultado. Ahí está, ya empezamos, ya cómo se va curtiendo, ya va soltándose, está más sueltita los trozos del pescado. Simplemente vamos a dejar encima la cebolla, ¿no? Pero antes vamos a escurrir y vamos a utilizar de forma natural, ¿no? Por cierto, no es una contaminación de carácter química ni física. Es orgánica porque solo es jugo de cebolla y se va a desintegrar en el trayecto del curso que va a tener el agua en el río.
Entonces, ya tenemos acá, bueno, acá la recomendación es probar el grado de sal. Es importante, acá. Sí, le falta un poco más. Mezclamos. Y bueno, encima vamos a agregar la cebolla. Básicamente vamos a cubrir, tapar. Y luego vamos a complementar con un poco de cilantro. Tenemos acá ya un cilantro totalmente lavada, limpia, seca, y simplemente vamos a cortarlo en un corte chifonado. Mientras tanto, ahí estamos, cubrimos, y lo ideal es taparlo después, ¿no? Para que se concentren todos los aromas. Una tapa, esperamos 15 minutos y servimos. Estamos de retorno, el tiempo ha transcurrido, los camotes están cocidas. Mientras tanto, yo voy mezclando, pero antes, para finalizar, vamos a agregar la pimienta blanca. Alejandra, me ayudas con unos cortes en cuatro de forma vertical para ya, complementar. Perfecto. Y también, no puede faltar el tostadito, como lo llaman en Perú, que es la canchita, es un tostado de maíz, pero en esta oportunidad no contamos con el maíz. ¿No? Entonces nos ha dificultado cocer también el choco por el viento un poco, ¿no? Es complicado a veces. Pero la experiencia lo vale. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vean ustedes, el punto está ahí, del pescado ya coció. Ahora solamente falta servir. Y para servir, ¿no? Vamos a también darle unos toques de ají. Yo voy a cortar en unos cortes de esta manera. De hecho, son súper picantes estos, ¿no? Pero queremos realmente que le dé un toque de ají, un toque de picor, así. Sí, yo creo que un poco más, vamos a cortar así en diagonales. Ahora ya toca servir. Simplemente vamos a cambiar acá nuestro cuchillo, vamos a utilizar unos choclos que tenemos ya cocidas aquí, vamos a sacar en rodajas. Perfecto. Ahora, ¿qué queda hacer? Servir. Un ceviche familiar como los cochabambinos, ¿verdad? Además, somos varios acá. Vamos a compartir con toda la gente que está con nosotros, ¿no? Esa es la idea. Listos. Vean cómo va quedando el jugo, ¿no? Ustedes pueden apreciar, tiene mucho jugo. Entonces, ahí tenemos un ceviche. Vamos a decorar con nuestros comeruchos. Aquí, bueno, yo lo llamo así, no sé cómo lo llamas tú, Alejandra. Igual comeruchos. Sin embargo, si ustedes tal vez le llaman de diferente manera, nos encantaría saberlo. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales y comentarnos cómo lo llaman en tu país, en tu región, en tu municipio, etc. Complementamos con unos camotes ahí. Listo, entonces. Y también vamos a poner acá los choclitos que tenemos para complementar, ¿no? Ahí va una, ahí va otra, ahí, perfecto. Para finalizar, vamos a poner también, cortamos esto así en cuatro, y perfecto. Ahí tenemos el ceviche, entonces, esperando que haya sido de su agrado, pues esta experiencia aún apenas empieza, porque de acá nos vamos rumbo a Villa Tunari. A Villa Tunari. Y ahí vamos a ver increíbles paisajes. Y bueno, terminamos. Ahora vamos a compartir con todos. Pero Emilio, antes que nada, no te olvides del limoncito. Casi me olvido, de verdad. Y para gustos también particulares, el pan. A mí me encanta, por ejemplo, el pancito y sobre todo la marraqueta, ¿no? Y qué mejor una mazaqueta de La Paz, por supuesto que sí. Bien, el limón vamos a complementar por acá. Y bueno, con esto sí creo que ya estamos ahí. Por favor,
Chimpamuchis, jamuy, jamuchis, micurizunchis enteros. Por favor, aquí a la dama. A degustar. Prueben, prueben. Vamos a preguntar si alguna vez habían comido ceviche, ya vamos a consultar, a ver. ¿Alguna vez, hermano, has probado el ceviche? Yo, a ver, primera vez, don Emilio, ¿sí? De tu experiencia voy a probar. ¿Su nombre cuál es? Doña Marta. Doña Marta, ¿y usted ceviche ha comido alguna vez? No, primera ¿sí? vez, sí. Pero pruebe, y después le va a gustar, con seguridad. Y aquí tienen ustedes mucho pescado y pueden hacer, y es fácil, no necesitamos ni juego, ahí nomás. ¿No? Entonces prueben, por favor, adelante. Por favor, acérquense. Prueben. Alejandro, tú también dale, por favor. Muchísimas gracias. Amigos, de esta manera terminamos esta primera parte, esta experiencia, más que una receta, es una experiencia de carácter vivencial, porque lo que se vive, no te olvides, queda para toda la vida, ¿no? Por eso decimos vivencial. Y bueno, pues, ¿cómo está? Hay todavía gente que todavía siguen viniendo, visitando. Nada, pues, sigan con nosotros. Continuamos con nuestra ruta turística y gastronómica. Llegamos al Trópico Cochabambino y una de nuestras primeras paradas será visitar el Parque Dincon Park Resort para ver todo lo que nos ofrece. Alejandra, vamos contigo. Este fin de semana decidimos venir al Parque Temático Dincon Park Resort y entre las actividades que podemos hacer encontramos los juegos aéreos. Acompáñenme para ver qué actividades podemos trabajar. Como pueden observar, hay varias familias, parejas, amigos que vienen a visitar el parque, en el cual ustedes van a poder encontrar diferentes tipos de actividades. También tenemos lo que son snacks, restaurantes, bar, en donde van a poder encontrar absolutamente todo. ¿Ven la fila? Están justamente preparados para iniciar el primer punto. Aprovechamos también de llegar a uno de los miradores en donde podemos apreciar esta increíble vista. Tenemos lo que son las piscinas, nuestros juegos temáticos, la flora, la fauna, los juegos temáticos y esta increíble vista espectacular. Continuando con los juegos aéreos, nos aproximamos al segundo punto y aquí es donde inicia el juego de la tirolesa. Tiene que sujetarse de acá y una vez es un poco cansado, puede soltarse los brazos y sujetarse de esta forma. Perfecto. Siempre tiene que sentarse y para el punto de partida tiene que levantar sus pies para que no pueda hacerse ningún daño. ¿Lista? Ya, sujétese, siéntese con calma. Ya, una vez que esté lista, levante sus pies, como se le indicó. ¿Listo?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Pues aquí, cansados de haber realizado todas las actividades increíbles en el lugar. Sí, mire, ha pasado el tiempo y también ya tenemos hambre, como la mayoría. Aquí toda la gente ya esperando con sus bandejas. De hecho, pues los fines de semana es así, acá en el parque hay muchísima gente. Y si hay gente es porque es bueno. Entonces, sin embargo, el servicio es buffet. La gente va tomando una bandeja con un plato y pues uno indica qué es lo que quiere servirse y hay muchas propuestas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué se te apetece, Ale? Yo vi un pique delicioso, así que creo que voy a optar por el pique. ¿Sí? ¿Tú? Yo un pescado, estando acá en Villa Tunari, pucha, no podemos dejar de probar. Además, Eric es un excelente chef, ¿no? Increíble. Aquí toda la gente está esperando justamente deleitar sus exquisitos platos. Bien, ahora hablemos con el chef. Vamos a ingresar a la cocina. Como se puede apreciar, es bastante amplio y tiene sectores, áreas de trabajo. Ahí podemos ver unos pollos en plena cocción a la leña, a las brasas. Ahí podemos ver también su caja china que está en plena cocción. Bueno, hay muchísima gente acá trabajando, cada uno con su especialidad. Ahí están las carnes a la parrilla también, están en plena cocción, poniendo la salsita. ¡Wow! Que se ven buenísimas esas, definitivamente. ¿No? Entonces, y nada, conversemos acá con el chef. Hola, hola. Hola, hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Emilio? Aquí tú estás en pleno trabajo, full. Hay muchísima gente. Ya, eso no es mucho, ¿ya? Sí. Oh, Eric está acostumbrado, pues este es el movimiento cotidiano de los fines de semana. Sí. Entonces, acá también, ¿a la parrilla o frito? Dale, dale, querido Eric, a ver, ¿cuál es el menú de hoy día? Hoy día tenemos un menú tipo buffet. ¿Ya? En el cual es todo el tema de las guarniciones. Claro. La gente allá pide las guarniciones. Pide las guarniciones, pide las verduritas. Ya. Le vamos entregando las carnes. Tenemos carne de... ¿Tambaquín también? Ah, súper. Mira, interesante la técnica además, ¿no? Porque hay mucha gente, no puede sonar mucho, ya la han cocinado. La idea es esa. Y se mantiene caliente acá en el termo. No te olvides, super, que tenemos un flujo de casi 1,000 personas. Entonces, hay que ver la forma en que no nos trajeen mucho por aquí. Sí, súper, excelente. No, y aquí tenemos también unos pacús fritos, vean ustedes, hay el pique y ahí están las ensaladas. Querido, te dejo trabajar, vamos a seguir conociendo un poco lo que es aquí el sistema de servicio. Acá están las ensaladas, vean ustedes. Antes de volver a disfrutar en este bello parque, ahora nos vamos a Villa Tunari, donde se realiza la Feria del Tambaquí y donde nuestro amigo chef Jimmy Lino nos enseñará a preparar una chaufa de mariscos. Selvas, ríos, paraíso de mi nación, magia, ritmo, morir en mi corazón. De Bolivia el trópico, hermosa tierra donde nací, son tus bosques, fauna y color, orgullo de mi país. El turismo es tradición, chapar en mi corazón. De Bolivia el trópico. Bueno, vamos a hacer hoy día un riquísimo chaufa de camarones y mariscos. A toda mi gente, tengo aquí a Chaufita, tengo los mariscos, los camarones, estamos precalentando el aceite, le ponemos un chorrito de lo que es el jengibre, nuestro jengibre, vinagre de alcohol. Perdón, se me cayó el micrófono. Y en el aceite bien caliente vamos a hacer. Le voy a pedir que se aparten un poquito porque esto sí bota fuego. Entonces empezamos a chaufear. Ahí, como ven, están los camarones
todo chaufeando, hacemos que todo ande con su sabor. La clave dentro del chaufita es que tenga mucho humo. El humo es parte importante para que tengamos un chaufa exquisito, sabor ahumado, que tenemos con los camarones, los mariscos, realizando. Lo bueno de los mariscos es que no tarda más que 2 o 3 minutos para poder cocer. Ya tenemos ya precocidos camarones, pulpo, gamba, pota. Echamos un chorrito solamente de salsa soya para que no se haga muy salado. Seguimos ahumando, ahumando. Previamente ya tenemos el arroz cocido, como pueden ver, al dente, arroz graneadito. Echamos y empezamos a batir. Y para finalizar le echamos un poquito de cebollín o cibulet y cilantro. Terminamos y nos vamos directo al emplatado. Un emplatado, por favor. Ya tenemos nuestro chaufita. Préstame un... Vamos a emplatar. Con el emplatado, porque está un poco caliente acá. Procedemos, perdón, gajes del oficio. Entonces, tenemos ahí, como ven, tenemos aros de calamar, pulpo, camarones, langostinos. Pásenme una servilleta, por favor. Una servilletita. Listo, ya tenemos ahí el emplatado. Vamos a un poquito a decorar el plato. Aquí tenemos el camarón. Y ahí tenemos emplatado. Querido, ahí está una presentación increíble, así en un tiempo récord. Un chaufita de camarones, de mariscos, sí, claro que sí. A toda tu linda gente, mandar un saludo muy grande. A toda mi linda gente de Santa Cruz que me conoce tanto tiempo compartiendo las pantallas. Un saludo grande, estamos viviendo ahora en Villa Tunari, en la Plaza de Comidas Baruch, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y esto es para ti, yo quiero que lo pruebes y me digas realmente qué te parece, porque esto tienes que probarlo tú. No, claro, por supuesto que sí, cómo no. De hecho, desde el ahumado se siente ese ahumado. Sí, ¿no? Genial. ¿Qué tal? Bueno, así es como se vive en la Feria del Pescado y los fines de semana. Coméntanos para el programa, contactos, ¿dónde estás? Claro, estamos en las redes sociales como Chef Jimmy Lino, Jimmy Lino, J-I-M-M-Y, Jimmy Lino, igual en el Facebook, tenemos TikTok también, donde tenemos toda nuestra trayectoria de lo que es los programas de televisión, toda nuestra pasión por la gastronomía. Y también estamos acá en Villa Tunari, en la Plaza de Comidas Baruch, donde les ofrecemos un sinfín, hasta comida china, te cuento. Excelente, felicidades. Bueno, así vivimos esas experiencias gastronómicas. Buen provecho. Dando a conocer sobre el primer festival de la gastronomía y el... ¡Ay, quiero probar! ¡Un hochi pintao! ¡Ay, quiero un pacú! ¡Qué rico el pescado! ¡Selvas! Ríos. Bueno, Emilio, ya sin frontera, queríamos agradecerle a su visita. Para nosotros es un honor. Todos somos los prestadores de gastronomía en esta cuarta feria del Tambaquí Jugos Tropicales. Estoy acá también con el Comité Cívico y en la cual queremos hacerle presente de este atractivo polera, que es la versión de esta cuarta feria de Tambaquí, y en la cual quisiera que nos hagas el honor de colocarte y ese agradecimiento hacia ti. No, claro que sí, muchísimas gracias. No, además han atinado con la talla, creo, ¿no? ¿Eh? Así. No, me lo pongo. A ver, agarra un cachito, por favor. Claro que sí. Ha
hace un comentario mientras tanto. Claro, claro, agradecido también con don Darío por tomarme en cuenta. Yo soy hijo de una villana de antaño, mi madrecita es de las antiguas, y estoy muy feliz este año compartir, volver a la tierra de mi madre y poder compartir con toda la gente lo que es mi pasión, la gastronomía, de estas cocineras hermosas que también tienen su sazón y todo lo que Villa Tunari ofrece. Tenemos que recuperar todos los valores turísticos que hay en la región. Impulsemos esta feria para que pueda crecer cada vez más y hacer conocido la gastronomía del trópico. Yeah. Me hizo, ¿no? Sí, perfecto. Le cachó bien. Bien. Bienísimo. Yo quiero aprovechar para decirles felicidades por seguir adelante, porque la verdad, cada uno de ustedes son los actores para llevar adelante el desarrollo de la gastronomía de la región. Así que nada, pues gracias de verdad una vez más, y nosotros contentísimos de visitar y de volver todas las veces que hay actividades acá. Nada, amigos, de esta manera se está viviendo esta jornada gastronómica, la invitación está hecha para cada año. Es una actividad que de pronto ya está institucionalizada, gracias a cada uno de los actores en este caso. Gracias, de verdad, una vez más, gracias. Gracias, un gusto. Gracias, Andrés. Soledad, que nunca está sola, ¿no? Después de haber disfrutado estos exquisitos platos, ¿qué les parece si retornamos al parque temático Dincon Park? Allá prepararemos un tambaqui a la parrilla. ¡Acompáñanos! El pescado listo porque se lavó, se condimentó. Tenemos algunas especies que son, obviamente, son ingredientes del establecimiento. Pero estamos aquí con uno de los chefs, uno de varios que hay, porque hay muchas especialidades. Y bueno, José es el especialista en pescados a la parrilla. ¿Qué tal, José? ¿Listo para compartir? Sí, listo aquí para compartir. Como ya vemos, tenemos el fuego. ¿Algún tip? A ver, ¿algún secreto? ¿Cuál es la temperatura, el material? Yo veo algo diferente, por ejemplo, acá. Claro, esto es material inox y la temperatura es que tiene que estar bien caliente, ¿ya?, para que no se te pueda pegar el pescado, ¿no? Si no, se va a quedar pescado. Claro. Cuando ya está caliente, ya tienes tu carbón a fuego. ¿Ya? Ahora lo pones. ¿Siempre del lado del...? Sí, siempre del lado del hueso. ¿No lo condimentamos antes? No lo condimentamos porque el pescado es mayormente natural, ¿no? Sí. Porque ¿ya?, el pescado, lo natural es mejor y... Perfecto. Nada, lo ponemos. Ahí. ¿Qué tiempo aproximadamente? 20 minutos. Ya. ¿Ya? Nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta? Es aquí el ojo blanquea. Ajá, ya. Blanquea el ojo. Ajá. Blanquea, igual puedes estar viendo, ¿no? Lo ves, alza la parrilla al fuego que tú quieres. Claro. Lo volteas, recién le ponen la sal. Y ya, recién ponemos acá. Tenemos acá la preparación y tenemos algunas especies que obviamente son de la casa, pero podemos sentir que aquí hay un poco de sal. Limón, creo que llego hasta ahí, seguro que tiene muchas cosas más. Sí. Pero pues, querida gente, usted tiene la oportunidad de tener una experiencia inolvidable visitando acá el parque que es Dincon Park. Dincon Resort Park. Listo. Eso es. Así es, entonces, nada, esperamos unos 15 minutos aproximadamente, ¿no? Sí, y lo volteamos y nada más. Sí. Pero mientras tanto, sigamos visitando otras propuestas, claro, de experiencia vivencial. Después está lista. ¿Qué viene ahora? Ya, una vez que ya está, le damos la vuelta, le vamos a poner su sal. ¿Ya? Y
Y aquí tenemos una preparación. ¿Eso ponemos después o más adelante? Sí, después viene esto. Ya. Como para remojar un poco la sal para que impregne, claro. ¿No ve? Ok. Se le pone su salsita. Súper. Y eso es. ¿Y ahora después, qué tiempo esperamos? Unos 5 minutos va a empezar a hervir esto, va a empezar a salir a hervir, ¿no? Sí. Ya, y ya está, para servirlo al plato. Entonces, en 5 minutos más, ya nos vemos con la presentación y sus guarniciones, por supuesto. Claro, eso ya es para ir, para degustar. Bien, mientras tanto, sigamos disfrutando del parque. Pasó el tiempo y llegó la hora de presentación. Adelante, por favor. Ya, ahora sí, vamos a sacarlo. Mira nomás cómo se ve, de súper jugosa. Ahí está, ¿y? Un plato diseñado para el pescado. Ahora toca ver las guarniciones. Villa Tunari cuenta con muchos emprendimientos turísticos, gastronómicos y una buena opción si estás por estas mágicas tierras es el restaurante San Silvestre, donde te ofrecen un abanico de propuestas gastronómicas, desde platos clásicos, exóticos y sobre todo dando prioridad a los productos locales, acompañados de una variedad de jugos tropicales, clásicos refrescos y cócteles, aprovechando de su excelente atención y disfrutando también de sus balcones naturales que te permiten apreciar un paisaje inolvidable. Ahora, ¿qué te parece si degustamos y aprendemos a preparar unas bebidas refrescantes de las manos de nuestro querido amigo David y su amada hija, una excelente bartender? Después de una excelente gastronomía no puede faltar el complemento, es el maridaje con los espirituosos tragos y cócteles que nos va a preparar acá una de las agentes, de hecho, que es una representante del lugar y no solamente de la gastronomía, sino también de todo lo que es el arte de la mixología. Adelante, por favor. ¿Cómo está, Chef Emilio? Aquí nosotros estamos tratando de un ratito tener ese plus en la gastronomía que es Villa Tunari, fuera del turismo que tenemos acá. Me presento, yo soy Dayana, hoy estoy trabajando en la feria del Tambaquí y les voy a preparar un riquísimo frappé de Oreo, que este es un frappé sin licor alguno, que ahorita se los voy a ir preparando. Nosotros hacemos esto más que nada para poder también promover fuera del turismo lo que son la variedad de gastronomía, coctelería. Y todo aquello para que también la gente no solamente se quede con los paisajes que tenemos para brindar aquí en el trópico de Cochabamba. Y
Este es un delicioso frappé de Oreo. Que lo vendemos en el restaurante La Escarcha. Podemos encontrar no solo en este restaurante, sino también tenemos aquí en la pizzería de la esquina. Tenemos otros dos restaurantes también en la parte de la carretera, que también venden y ofrecen postres. El Hostal Romandía, que también ofrece postres, cócteles. Estamos. Bueno, con tanta destreza y en corto tiempo tenemos ahí un cóctel para acompañar a alguno de los platos. Sírvase. Gracias. Salud. Sin duda alguna agradable. Pero acá se puede encontrar un abanico de propuestas. Conozcamos más de ellos. Para ello vamos a conversar acá con nuestro gran amigo David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, Emilio? Te da muchísimo gusto verte. Bienvenido. Pero acá sabemos que nos vas a poder preparar unos cócteles con un toque más tropical. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos una novedad que hemos traído aquí a la cuarta feria de Tambaquí. Estamos presentes en esta feria para poder hacer degustar a todos los turistas que llegan a Villa Tunari y se puedan ir satisfechos de haber estado acá en esta cuarta feria, para que nosotros podamos ofrecer esta gastronomía que tenemos y particularmente la coctelería, la cual elaboramos acá con Romandía. Adelante. Bueno, en este momento les voy a preparar un mojito tropical que está hecho a base de carambolo, que es una fruta que produce acá en el lugar. Y el mojito clásico. Además, tenemos ahí la hierbabuena, ¿verdad? Sí, está compone de hierbabuena, el carambolo y un limoncito. Zumo de limón, ok. Sí. Y este es, Y este es el mojito clásico, el que estamos elaborando, es el mojito clásico. Perfecto. Y ahora un poquito lo vamos a extraer para combinar con la hierba buena. Súper excelente. Tenemos en este momento, ¿qué estamos usando? Estamos utilizando un ron blanco, ¿ya? Que puede ser cualquier tipo de ron blanco, puede ser Bacardí, puede ser Don Cortés, pero es un licor blanco. Ok, muy bien. Lo mismo. El hotel está ubicado acá cerca, muy cerquita del centro de la población. Estamos exactamente de acá de la plaza a 6 cuadras. Estamos en la Juan Rivera y Bolívar. Ya. Estamos con nuestra oferta de cada año en esta temporada. Nosotros siempre armando paquetes para poder ofrecerle a la gente una buena estadía. Súper. Continuamos con la preparación. Bueno, ahora ahí tenemos el ron, azúcar, zumo de limón, los carambolas, hierbabuena para perfumar, el cóctel y, bueno, ahora se viene. Vamos a decorar cada... El caramelo tiene esa particularidad, ¿no? De por sí ya es ideal para presentaciones de los cócteles. Y bueno, querida gente, de esta manera es que estamos pudiendo apreciar las presentaciones de los cócteles después de haber disfrutado un abanico de propuesta gastronómica. Y bueno, esta es una cuarta versión de la Feria del Pescado que se vive acá en los días de Semana Santa, por cierto. Ah, es el toque, ¿no? De las palmeras y las bombillas para poder apreciar mejor la combinación de todos los ingredientes que están desde la base hasta la parte complementaria, que en ese momento lo vamos a ver. ¿Qué estás complementando con un spray? Estamos con spray. En realidad no es el mojito, ¿no? Ya. Estamos por Semana Santa con cosas más dulces. Todo tiene una razón acá. Acá tenemos un removedor, justamente es para integrar, mezclar todos los ingredientes, ¿no? Y la bombilla es justamente para poder apreciar el contenido. Se siente el perfume del carambolo, la combinación de la hierbabuena, por cierto. Agradable. ¿Algo para terminar? Adelante. Bueno, primeramente agradecer tu visita aquí en la cuarta feria del Tambaquí y agradecer también a los organizadores que han dado la tarea de que hacerte llegar aquí hasta Villa Tunari, que para nosotros es importante. Una presencia de una persona que hace llegar a todo el mundo la parte de la gastronomía boliviana. Agradecido con tu presencia, Emilio. La verdad, espero que esta visita sea pronta nuevamente en la Feria del Pescado.
así será. Bueno, esta es la manera que hemos podido apreciar, disfrutar de esta experiencia. Salud. Hermosa tierra donde nací, son tus bosques, fauna y color. Después de degustar estas refrescantes bebidas, retornamos al parque temático de Incon Park, donde las tardes se pasan increíbles. Aquí te dejo esta experiencia. Trópico, hermosa tierra donde nací. Llegamos a la parte final del programa, esperando que haya sido de su agrado, porque nosotros la pasamos de maravilla. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en otros destinos turísticos gastronómicos. Hasta pronto, Dios mediante.